Lo que yo tengo en mis manos, bueno, es una parte del padrón provisorio. Toda la gente que va a votar en la localidad de Arroyito, ya tengo acá el padrón provisorio para que la gente venga y evalúe si tienen todos sus datos bien correctos. ¿Cuáles son los horarios en los cuales se puede venir a consultar este padrón? Bien, desde 7:30 de la mañana hasta 13:30, el horario de funcionamiento del registro civil. Los únicos DNI que no van a poder votar, las personas que tengan el DNI verde, de forma manuscrita, ese es el único lo van a rechazar. De ahí en más, todos los DNI de las personas que ya lo tienen de forma digital, ya sea del sistema, de tarjeta, con documento o tarjeta sola, están habilitados para ir a votar. Teniendo en cuenta lo siguiente, que siempre en todas las elecciones pasa lo mismo, tiene que llevar el último documento que haya realizado. ¿Sí? Porque aquí en los padrones dice la letra del documento que tiene. Si tiene el documento número B, no puede llevar el A, porque si no lo van a dejar votar. Para gestionar el trámite del DNI, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Es un trámite que se hace en el día? ¿Qué costo tiene? Bien, sí, es un trámite que se hace en el día viene, saca el pago que sale $60. Vuelve al registro, le sacamos la foto, las huellas digitales y aproximadamente 10, 15 días le llega el nuevo documento. Asimismo, también tenemos otro DNI, que es el DNI Express, que ese DNI es para casos especiales, gente que necesite para realizar algún viaje, alguna urgencia o tenga algún tratamiento médico. Yo los invito a que llegue al registro y pida los requisitos para realizarlo.